pujante, Mazatlán pujante, la región rumbo al Tianguis del 2018. Así es, hay que prepararnos muy bien para dar una impresión muy buena al mundo, todos los sinaloenses, y también ahora tenemos la amistad y la unión de la gente de Durango, que también es importante para que sea más nutrido todo este atractivo, todo este corredor del norte, amigo. El Mesón de los Laureanos estará en el Tianguis Turístico. Así es, en este próximo que va a ser ahora en Acapulco, ahora en este mes de marzo, el 27 al 30 y el 2017 aquí en Mazatlán. Pero también Sinaloa hará presencia en Guerrero. En el Tianguis de Acapulco, en este 2017. Sí, así es. Bueno, pues es el testimonio del doctor Neto Osuna de El Quelito. Marcos Osuna, mi estimado amigo. Y su restaurante. El Mesón de los Laureanos. Para que vaya la gente ahí. Ahí lo espero. En El Quelite. Ándale pues.